Esta fórmula la tiene clara ya, ¿no? 233. Pues no vale para nada. De ahí puedo sacar otra fórmula. Tú sabes que el número de moles es la masa partido el peso molecular, ¿no? Para, te voy a pasar el volumen para acá y el peso molecular para acá. ¿Y la masa entre el volumen qué? Ahí tiene otra fórmula. Te da la densidad, te da la temperatura, la presión y tú puedes sacar el peso molecular o al revés. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Cuál es la densidad del cloro a 2 atmósferas de presión? No de presión, ¿vale? Sino de presión. Y 10 grados centígrados. ¿Vale? Cuidado. El cloro, como el nitrógeno, como otro, es siempre así. ¿Vale? Ok, entonces el peso molecular es 35,5. El peso al cloro por 2, 71. Ya está. Presión por peso molecular. Igual, densidad, que no la sé, por 0,082 por 283. Está ahí bien, ¿no? Pero a Dios de verdad, o sea, que te vayas a Dios arriba, que te vayas con Dios, quillo. Vete con Dios. ¿Vale?